Bona nit. Anem a iniciar aquest acte d'inauguració del nostre curs de la Societat Catalana de Geografia, que si cada any hagués sigut normal, cosa que no ha estat, seria el 84 any curs de la Societat Catalana. Bé, en aquest cas l'hem volgut dedicar al 250 aniversari del naixement d'Alexandre de Humboldt, aquest personatge que realment jo penso que tots vosaltres sabeu perfectament, en sabeu coses i l'heu llegit, però que és extraordinari, és extraordinari. I jo recordo que quan anava a l'institut vaig saber que existia per una revista, hi havia una fundació que es deia Von Humboldt, si no, no sabies. I quan vaig anar a la universitat, de cop em vaig trobar amb un llibre que deia que era el padre putativo de la geografia, junt amb el Ritter. I això de putativo realment em va sobtar. Després vaig entendre que Sant Josep també era putativo. Bé, i després és un personatge que realment val la pena. Aquesta curiositat immensa que tenia, aquesta transversalitat de coneixement, aquest saber de tantes disciplines, aquesta curiositat immensa, aquest esperit aventurer. Bé, segur que molts de vosaltres heu llegit més que jo de Humboldt, però el que jo he llegit, hi ha trossos d'aquell viatge a les regions equinoccionals del Nuevo Continente, que és com si llegissis gairebé una novel·la de Julio Verne, quan passa allà amb els indis jíbaros, amb aquelles anguiles elèctriques que tal. Realment, i a més, els coneixements que porta, com descobreix les noves cultures, com raona, com a vegades crítica, però són crítiques argumentals. Per tant, un personatge extraordinari, fora del comú, demòcrata, apassionat per les novetats, partidari de l'autonomia o de l'independència dels països americans, de l'alliberament dels esclaus, en fi, una persona que era empíric, que a vegades anava amb el baròmetre i la brúixola per mesurar les alçades, les temperatures, empíric, a la vegada una persona que li agradava fer anàlisi comparatiu, per tant, extraordinari. I per presentar un personatge tan extraordinari, doncs una professora, una geògrafa, ella es diu geògrafa, extraordinària, que és la Josefina Gómez Mendoza. També molts de vosaltres coneixeu, sabeu qui és, però sí, deixeu-me dir algunes coses d'ella. Jo crec que és una de les persones que ha treballat més a Humboldt. Jo li he trobat uns 6-7 articles sobre Humboldt, la majoria d'ella sola, en té un fet amb la seva amiga, la Concepción Sanz, i que ho ha treballat des de diferents punts de vista, especialment des del punt de vista del paisatge. Té algun article, Jando de Humboldt, el príncipe de los viajeros, científico, explorador y naturalista, etc. No m'entretindré amb aquestes a explicar el que ha escrit sobre Humboldt. Però jo crec que la importància de que hagi vingut la Josefina Gómez Mendoza és perquè dintre del món de la geografia, en què hi ha persones normals i extraordinàries, ella forma part de les persones extraordinàries que tenim. Pel que ha fet, per la investigació, pel seu currículum, pel que ha fet en docència, pel que ha fet en gestió i pel que ha fet a fora de la universitat. A més, és una persona generosa, perquè, en fi, estava al Congrés de València fent una conferència dijous, divendres, avui la tenim aquí, i generositat en moltes coses que ha participat, en la fundació de l'AGE, a ser presidenta de l'AGE, o sigui, és d'aquelles persones que s'ha compromès. Això li ha portat segurament tensions, disgustos, però també distincions i agraïments. Agraïments, ha tingut Premi de Nova Cultura del Territori de l'AGE, ha tingut doctor honoris causa de la Carles III de la Universitat de Lyon, membre del Consell Científic de Programes de Paisatge del Govern francès, i ja sabeu que és acadèmica de la Història, acadèmica de la Real Acadèmia d'Enginyeria, ha estat consellera d'Estat, ha estat moltes coses que no he de pas de detallar. Però aquesta personalitat d'ella, jo sempre a vegades de les persones, aquests geògrafs o geògrafs rellevants, sempre m'interessa saber més coses d'ells. O sigui, a vegades, per exemple, la biografia del Harvey, no sé massa cosa d'ell. Hi ha altres biografies sí que em permeten saber coses d'ell. De la Gómez Mendoza es poden trobar coses perquè ella té un blog i et dones compte a través del seu blog, ara el té una mica oblidat. El té una mica oblidat, però et dones compte
de la personalitat, de les seves relacions, l'amistat amb els Arnedo, la seva família, les seves germanes anant de vacances a la isla, Astúries, i aquells records, o té, a vegades, en el Broc, algun article extraordinari. N'hi ha un de les Urdes, un viatge que va fer a les Urdes amb la Marie-Claire Robic, la Concepción Sanz i una... i otra, no... Bueno, o sigui, que és extraordinari aquell viatge, com el presenta, la seva visió. Per tant, a més, és una persona que també amb la nostra societat ha contribuït. En el primer número de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia ja hi havia un article seu, ha fet unes 10 col·laboracions amb nosaltres, és sòcia d'honor, s'ho mereix, ha estat molt amiga de la Roser Majoral, i amb la Roser Majoral doncs, havia estat a la Junta de l'AGE i hem participat a congressos de l'UGI i havíem viatjat juntes. A més, ha estat en contacte amb gent també d'aquest món internacional rellevant a través de l'UGI. Ell és de les poques persones que té articles en llibres en què l'editor és una Anne Batimer o un Paul Claval o el Vicent Verdolei, etc. Bé, no es tracta de que jo ara expliqui i em vagi estenent sobre la Josefina Gómez Mendoza, sinó tornem a Humboldt, aquest personatge extraordinari, d'aquella ens parlarà en aquesta conferència, doncs que l'ha titulat Entre Mundos, Entre Èpoques. Recordem per això que Humboldt, per exemple, fa només 220 anys va entrar a Espanya per Barcelona. I com juguen els atzars, perquè no havia d'anar a Amèrica. Ell volia anar cap a Àfrica i cap a Àsia, però el barco va fallar i va decidir anar aquí. I fa uns 220 anys ja fa una descripció, hi ha unes pàgines dedicades a Montserrat que tampoc us llegeixo, però una de les coses finals que diuen aquestes pàgines va descrivint roques desnudes, desoladores i tal, diu que origina un paisatge característic, és el paisatge, el que interessa a Humboldt. I res més, també vull dir que de Humboldt se n'han dit moltes coses. Hi ha un article de la Gómez Mendoza que d'un dels últims llibres de Humboldt, el de l'Andrea Wolf, li discuteix que realment ella el presenta com un ecòlogo. I la Josefina diu que no el veu com ecòlogo, que s'hi joga. Jo penso igual perquè la visió que té Humboldt va molt més enllà d'un ecotopo o d'un ecosistema. És molt més extraordinària. I a Humboldt hi trobes de tot, llegint a Humboldt. Fins i tot hi trobes perles interessantíssims de tipus polític que, en fi, em sembla que val la pena dues que tinc anotades. Un govern és fort perquè és lliure i és confiat si garanteix confiança perquè és just. I el momento verdaderamente crítico es aquel en que pueblos sometidos durante largo tiempo asumen la misión de organizar su vida de acuerdo con la demanda de su bienestar. I no segueixo sobre altres fragments de Humboldt perquè hi ha unes visions polítiques que també es podria fer perfectament un article sobre la visió política que tenia Humboldt del seu temps. Res més, Josefina, eres tu quien sabes de Humboldt. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josep. Muchísimas gracias por acogerme aquí. Soy miembro de la Sociedad Catalana de Geografía y fue un enorme placer hablar aquí también. Y puesto que Olivera se ha atrevido a decir lo del padre putativo y puesto que ha recordado a Roser, les voy a decir algo que decía Roser Mayoral, y es que el profesor Vilá Valentí les escribía... Hablaba de Humboldt y decía Humboldt con DT, con DT, y hacía. Y Roser se reía muchísimo recordando aquello. Efectivamente, de Humboldt nos han hablado a los geógrafos mucho, y yo he dedicado los últimos años, dos o tres años, a poner a este libro, que es quizá el más desconocido, El examen crítico de la historia de la geografía del nuevo continente, reparen en que se llama Historia de la geografía del nuevo continente, y los progresos de la astronomía náutica en los siglos XV y XVI. Ya se ve su enorme ambición, no llegó a hacer todo. He trabajado mucho sobre este libro que estaba traducido parcialmente al castellano en 1892 con motivo del centenario del
el quinto centenario del descubrimiento, y van a ver lo original que es este libro, pero lo que quería yo hacer fundamentalmente, y por eso lo he llamado Entre mundos y entre épocas, es poner de manifiesto hasta qué punto para él se replicaban unos mundos a otros. Es decir, que aquí va a hablar de América y corona su obra americana que había empezado con el viaje que se citaba antes, a principios del siglo XIX. Este libro es del año 30 y, no es exactamente la edición primera esta, es del año 33, del año 33 al 35, ligeramente anterior, o anterior al Cosmos, y anterior a su libro de Asia Central. Yo voy a hablar de este y del de Asia Central y voy a tratar de demostrar hasta qué punto se replican un libro a otro. América, siempre en América, piensa en el continente eurasiático y en Asia ve América permanentemente dentro de su idea comparativa y por razones totalmente científicas. Y entre épocas, porque en este libro reconstruye la historia del descubrimiento, la historia como la ve, la historia del descubrimiento, pero como descubrimiento, el descubrimiento de América, manteniendo la dominación habitual, el descubrimiento de América como continuación de la geografía de los griegos, y hay una geografía antigua de un tomo, dos tomos extraordinaria, y la idea de que había tierras occidente y cómo llegó y Ptolomeo y tal. Bueno, ahora se lo paso y ven, les digo un poco mis ideas al respecto, a ver si se pasa. No, es que debe ser. Este es el puntero. Bien, empiezo con unas cuantos libros de Humboldt que tienen las ideas que refería antes el profesor Oliveras. Lo primero es, como se ha dicho, Humboldt nació en 1769, murió en 1859, vivió 90 años, con una actividad extraordinaria, y pertenecía a una familia de Tegel, de una familia sajona, que tenía otro hermano. El padre murió muy joven y el otro hermano es nada menos que Wilhelm von Humboldt, Guillermo de Humboldt, que era un gran lingüista. Otra tesis que mantengo yo aquí del estudio que he podido hacer es la enorme comunicación que había entre los dos hermanos, aunque siempre se ha dicho el naturalista Alexander y el lingüista, el magnífico lingüista, que ahora lo veremos también, que era Guillermo. Bueno, lo primero es la obra americana. El viaje lo hace él en el año de 1799 a 2004, lo tienen puesto, a ver si es que me ha dado esto, 1804, y el primer libro que escribe, 2003, cuando era todavía muy joven, es este ensayo de la geografía de las plantas acompañado de un cuadro físico de las regiones equinocciales. Lo empieza a escribir ya en Guayaquil, en 1803, animado por los que se llaman ahora botánicos criollos, los grandes botánicos que había entonces en Colombia. Se mueve dentro de la tradición Goethe, etcétera, y como digo, primera publicación en español se la hace José de Caldas, el gran botánico, y José de Caldas dice un cuadro grandioso de los Andes equinocciales, pero para él es esa geografía de las plantas, es la ciencia que considera los vegetales en virtud de las relaciones de su asociación local en diferentes climas. Es decir, que ya hay un programa de trabajo de buscar las relaciones de la distribución de las plantas y la distribución de los climas. Segundo cuadro y segundo libro y uno de los más importantes para nosotros como geógrafos era lo que se refiere a Josep Oliveras ahora, los Ansichten von der Natur, los cuadros de la naturaleza, donde está un poco la búsqueda de esas presentaciones de paisaje. El paisaje se presenta en su integridad como un cuadro, los franceses lo tradujeron enseguida como tableau de la nature, y los ingleses perdían ahí un poco con la denominación aspects of nature, y en castellano sí se tradujo, cuando lo tradujo Bernardo Giner, el hermano Giner de los Ríos, que tradujo buena parte de Humboldt, lo llamó los cuadros de la naturaleza. Es también importante el programa humboldtiano ahí contenido. En las primeras páginas dice contemplar la naturaleza, poner en relieve la acción combinada, siempre esta es la idea fundamental, la combinación y el encadenamiento de las fuerzas físicas, procurar al hombre sensible goces siempre nuevos por la pintura fiel de las regiones tropicales. Este es mi objeto, es una manera estética de
presentar las ciencias naturales que presenta grandes dificultades. Esa idea de que el arte y la ciencia, no había la idea de nuestro siglo, que yo creo que ha sido bastante poco, la idea del siglo pasado, mejor dicho, que ha sido bastante poco acertada de las dos culturas, sino esa idea de que se podía reunir en una sola cultura. Esta es la relación del viaje, el libro más conocido, relación del viaje que se llamaba aquí Viaje al Nuevo Continente, y están todas sus ideas, pero reparen, he puesto abajo, pero no voy a poder leerlo todo, un tema que también es muy humboldtiano y muy interesante, que yo he descubierto ahora con estos trabajos que he estado haciendo, que no quiere hacer relato de viaje. Le espanta al viajero que está contando sus emociones y lo que está haciendo cada día. Considera que su obligación como científico es tomar medidas, ir midiendo, ir mapeando, ir cartografiando, etc. Y que luego la relación del viaje vendrá por como ven, el viajero en medio de una naturaleza imponente, poco tentado se ve el viajero a consignar en sus diarios lo que se refiere a sí mismo. Y eso es una obsesión, es un deconstructor del relato de viaje. Lo va haciendo, y ya lo verán mucho más claro todavía en los otros viajes. Última obra antes de la que voy a tratar con más detenimiento, Las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos de América, que es la obra más antropológica, más diríamos de geografía humana o antropológica fundamentalmente, de Humboldt, donde estudia las civilizaciones las civilizaciones indígenas y los monumentos y las vistas pintorescas, etc. El hermano sabía prácticamente las más importantes lenguas americanas y él también. Por lo que vamos a ver enseguida. Este es el maravilloso cuadro de la naturaleza, el de la geografía de las plantas, el Naturgemälde, el cuadro de la naturaleza, geografía de las plantas en las regiones tropicales, es el Chimborazo, y todo es información que no es tan dibujados por ellos. Él tiene mucho problema de dibujo y eso le acompleja bastante. Está hecho, lo dice abajo, por pintores, etcétera, pero donde está toda la información científica, todas las plantas a la altura en que están. Y como ven, acaba, es el primero, introduce la lectura de las plantas por piso climático, es decir, cómo el bosque tropical, o las palmáceas y tal, me parece que está puesto ahí, va accediendo al bosque tropical hasta el momento de ya no hay plantas. Todo eso responde a los nombres de las plantas inventoriadas y en estas columnas está la comparación con otras montañas. Tiene esta belleza y al mismo tiempo toda la información y es la mejor expresión de ese Humboldt erudito, obsesionado por los datos, pero al mismo tiempo también por la representación. Quizá uno de los Humboldts de los que más quede hoy sea precisamente el de la representación gráfica. Esta idea de representación gráfica, de cartografiar, no solo y de representar, y luego también, que lo veremos, el Chimborazo como la gran expresión geográfica, ¿no? Un microcosmos biogeográfico como podía ser el Chimborazo, al que ascendió con gran orgullo, al que ascendió con Le Plo. Bueno, y llegamos a esta obra que es la que hemos estado trabajando, con un profesor del Consejo, fundamentalmente yo, el examen crítico, y que, como digo, el libro menos leído, es absolutamente monumental, son dos tomos descomunales. Humboldt escribía de una manera imposible, era absolutamente proliferante, parece que sus grandes amigos, que fueron todos los científicos de la época, se lo decían, se lo contaba antes a Josep, que François Agagó, a quien está dedicado, le decía a Humboldt que estás escribiendo un libro, eso se va por todas partes, tienes que ponerle un marco, un libro tiene que ser un libro, eso no es un libro, y un poco le pasa, es decir, que va uniendo unas ideas con otras, una información con otra, de todos los ámbitos científicos, y realmente es muy difícil, unas notas larguísimas, es muy difícil seguirle, pero todas las informaciones son, todas las notas las hemos ido verificando, son absolutamente ciertas, están todas expresadas. Bien, entro a este libro y me voy a parar un poco en esto y luego en el libro, un poco de esto y en la idea que tiene de Colón y del descubrimiento, que es bastante curiosa. Lo primero, que es el siglo XV es un siglo especial, lo que él llama, como ven aquí, un siglo de posición, una época calificada de posición en la escala cronométrica de los progresos de la razón. ¿Por qué? Porque está situado entre dos civilizaciones, la medieval y la moderna, la, la,
ilustrada entre, o mejor, la medieval y el Renacimiento, entre dos civilizaciones de distinto carácter, y se presenta como un mundo intermedio que a la vez pertenece a la Edad Media y a los tiempos modernos. Es una época, por tanto, fundamental por esa interfaz o por esa relación que se produce. Y, por tanto, por esa posición explicaría sus grandes descubrimientos que tenían que ocurrir en esos momentos, esas nuevas rutas abiertas a las comunicaciones, las primeras conjeturas de una geografía física total, de una geografía física comprensiva de todos los climas y de todas las altitudes, el momento en que, con las palabras de Voltaire, se duplicaron las obras de la creación, es la palabra de Voltaire, y por el contacto de tantas cosas nuevas, etc. Pero lo que es verdaderamente original en Humboldt no solo es el descubrimiento, es que ese descubrimiento lo pone en relación con los grandes avances de la ciencia. Está viendo la época de Colón y de todos los científicos de esa época, o de todos los cosmógrafos, en relación con Leibniz, con Newton, con la ciencia y la exploración del mundo, y al mismo tiempo también la reforma religiosa. También es el momento de que se acaba el poder papal absoluto y que empieza la reforma. Jamás descubrimiento alguno puramente material, ensanchando el horizonte, había producido un cambio moral en el mundo civil, más extraordinario y duradero. Se levantó entonces el velo bajo el cual, durante millares de años, permanecía oculta la mitad del globo terrestre, como esa mitad del globo lunar que no sabía él que sí que íbamos a ver. ¿Por qué le llama la atención Colón? Es una historia que yo la he escrito bastante para la introducción de este libro, que es cuál es su relación con Colón. Y le resumo que son dos cosas. Una, que en Colón, presa sus errores, sus defectos y tal, ve que hay un proyecto, es decir, que es una obra de la reflexión, dice él, me parece que está puesto aquí. Colón murió sin saber lo que había hallado, pero fue una conquista de la reflexión. Y por otra parte, y lo veremos después, que en definitiva Humboldt, y es una cosa bastante interesante de ver, cuando traza la idea de este libro y se va animando a verlo cómo era el proyecto, la conquista, la reflexión de Colón, se está viendo a sí mismo, lee a Colón como su propio viaje, por razones que ahora veremos, y en definitiva se convierte un poco su viaje americano, es una metáfora del propio viaje de descubrimiento entendido como tal. Bueno, está la frase muy famosa de que Colón triunfó por sus errores, ¿no? Es decir, el éxito de Colón fue porque precisamente el de los mayores errores, y el mayor de los errores en este caso de la geografía de Ptolomeo, el creer que Europa estaba al lado de ese posible de las Indias, el creer que Europa estaba muy cercana a las Indias, él es el que condujo a la humanidad al mayor descubrimiento de nuevas tierras. Bueno, bien, ahí va, son frases, todo lo que está en otro color son frases directas de él. No improvisa Humboldt, tiene cuenta, aunque no me voy a detener en ello, con esa extraordinaria colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles de Fernández de Navarrete, que era un marino y también un historiador. Y es junto al libro de Navarrete el otro, y ambos hablan en el prólogo, ¿eh? Dice, me suministró Juan Bautista Muñoz, que era otro historiador extraordinario, que fueron los primeros que fueron a abrir los archivos de Indias y de Simancas a encontrar todas las colecciones o todos los escritos de la época de los descubrimientos. Y dice, él dice, me lo suministró, me ayudó, etc. Bueno, hay quien ha dicho que utilizó muchísimo las cosas de Muñoz, es decir, que realmente hubo un poco de utilización quizá más allá de lo que llegaron a saber Muñoz, que murió relativamente pronto, o el propio Navarrete. Es curioso, he visto yo con asombro, todo lo leyó en castellano, porque él llegó a manejar las lenguas, su lengua nativa naturalmente era el alemán, pero su lengua científica fue en buena medida el francés, y luego hablaba también muchas otras lenguas. Pero y además le preocupaba mucho al hermano que escribiera tanto en francés. El hermano siempre está diciendo, vuelve, no parezcas un desertor de nuestro... No sé qué ha pasado. ¿Por qué
estaba en esto, ¿no? Los documentos los toma de aquí. El libro de Muñoz, que es una barbaridad de libros, son 6 tomos, está, el libro de Navarrete está traducido al francés en ese mismo momento, ¿eh? Él había hecho una gramática española y una persona. Bien, y Washington Irving, como probablemente sepan, escribió también una vida de Colón, ¿eh? Utilizando también, por cierto, el libro de Navarrete. A propósito de él, dice Humboldt, hombre, él tiene la capacidad de hacerlo de forma literaria y yo, en cambio, tengo que meterme en estas discusiones de geografía y de astronomía. Él dice que en este libro tardó 30 años entre un viaje a América y el viaje a Asia, que estuvo recopilando información y, desde luego, muchísima. A mí me ha quedado la duda si tenía o no, tenía muchísimos correspondientes, una correspondencia que parecía de Internet. Ha habido quien ha dicho Humboldt era un pre-Internet, previo a las webs, pero al mismo tiempo realmente parece que lo hace él también todo, ¿no? Es que es a propósito de mucha información. Bueno, la idea sobre la empresa de Colón era la búsqueda de Oriente por Occidente. Se buscaban Asia, se buscaba la India, como bien saben. Y entonces, ¿cuáles son sus posturas? Y paso, porque esto es bastante complicado. Primero, esa idea de que los errores de Colón fueron los que hicieron posible el descubrimiento, particularmente el creer que la Tierra era muy pequeña. Colón dice enjuta, y que había muchas más tierras que mares, que son las ideas de la antigüedad que en ese momento se demuestran falsas. Después, el libro es magnífico en la idea de que hay que retener los mitos. No solo es hacer geografía de la antigüedad con los grandes autores, sino también los mitos, los argonautas, las antípodas, etcétera. Todos los mitos que también contribuyen a hacer geografía. Porque la primera idea que se propone es que para saber quién, todo esto es, perdón, porque trato de meter bastantes cosas, todo esto es para buscar las causas que influyeron en los descubrimientos. Las causas que influyeron en los descubrimientos, y piensa que sin duda las causas fueron Ptolomeo, y Ptolomeo que era la autoridad máxima, pero no solo Ptolomeo, sino toda la geografía de la antigüedad. Entonces, esa tradición erudita y también la mítica, la idea de que la geografía no puede prescindir de las representaciones culturales, de los mitos heroicos, y luego otra idea, no hago más que leerlas, la idea de que es verdad que la Edad Media borró o tapó los conocimientos de la antigüedad, pero que en cierta forma son unas tinieblas tampoco absolutas, porque están, y eso lo estudia con muchísimo detenimiento, que Bacon, por un lado, Bacon el óptico, Bacon, Beauvais y Alejandro Magno iban transmitiendo muchísimas lecturas de la antigüedad. En todo caso, Colón, por lo que tramó su proyecto y su plan, fue porque leyó, lo he vuelto a fastidiar, debe ser que le doy, ¿dónde tengo que darle? Dime dos, porque te debo dar algo aquí que la... Iba a decir que eso es lo que justifica un poco que lo ha llamado entre épocas, porque realmente hay un tomo y medio o 2 tomos de geografía de la antigüedad hecha con una precisión y con todos los textos. Ahora veremos algunos ejemplos. Aristóteles en particular, lo de Coel y de Aristóteles, Estrabón, Séneca, Ptolomeo, bueno, efectivamente los más conocidos. Perdón, porque no sé en qué estoy dando cuando lo interrumpo. ¿Aquí puedo pasar? Porque si puedo pasar aquí no voy a... Aquí puedo pasar, sí, con este. Vale. La idea de la tradición estudia con todo detenimiento a Aristóteles, hay como 80 páginas dedicadas a Aristóteles en latín, y que lo hemos puesto ahora en castellano, pero ya estaba, bueno, no, había versiones, Ptolomeo, Estrabón, la idea de que la idea antigua de que solo había una tierra habitable, que era el ecúmene, bueno, con esa forma de clámide que le dan, también ya la idea de los mitos que he dicho antes y la idea de que las tinieblas de la Edad Media no lo fueron enteramente porque hubo una línea de transmisión que se prolongó en los siglos XIII, en los siglos XIV y luego, fundamentalmente, lo que influyó en Colón no fue directamente Aristóteles o directamente Estrabón, sino el libro El Imago Mundi, de Pierre Dailly, de Aliaco, le llaman en la traducción española o latina, pero mejor dicho, Dailly, de donde sacó párrafos enteros Colón,
Toscanelli, el cartógrafo, que presenta el mapa, que es el que más influye a Colón, parece ser, y el globo, que conocerán muy bien los cartógrafos aquí presentes, el globo de Beaim, de Martín de Bohemia, o Beaim, que ahora lo veremos. Como he puesto las figuras, lo voy a ir pasando más deprisa y no entretenerme tanto, porque... ¿No pasa? Tendría que pasar con este, ¿verdad? Perdón. Con este, entonces. No, este. No. Este, pues este le doy, pero no pasa. Hay bastantes capítulos. Bueno, Humboldt escribía sin capítulos, se los hemos metido nosotros ahora. Es un río de palabras y tal. Escribía sin capítulos, es un libro completamente 800 páginas seguidas. Simplemente se lo distribuye en las causas que influyeron en Colón y Vespucio, porque hay dos tomos dedicados a Vespucio, o Vespucci, y otro que es algunas cosas relativas a Colón y a Vespucio, y se quedó sin hacer esa idea de los cartógrafos y de la navegación náutica, de la navegación. Ahora, ¿o se le doy aquí? No. Ahora sí. Este para adelante. Este, vale, ahora sí. Voy avanzando y voy a intentar no ponerme muy, muy pesada. Una cosa que a mí me ha fascinado y que lo hemos podido comprobar clarísimamente: hay no solo un método histórico, no solo un método geográfico, no solo el conocimiento botánico, hay en este libro y en los otros una voluntad de ver cómo se unen unas lenguas con otras, un método etimológico. La filología une a los hermanos, sin duda. Alexander, cuando muere, Guillermo escribe esta frase tan clara, vio cómo a su lado surgía una nueva ciencia de la lengua, ciencia que él mismo impulsó, una reducción de la variedad de los tipos de lengua, que no solo entre sus contemporáneos fue inmortal, sino etcétera. La relación entre todas las lenguas y entre las culturas. Él utiliza varias veces esa expresión que he retenido, la filiación de las lenguas y las culturas. Yo me decía, al final vamos a acabar en el sánscrito, y así era siempre, es un momento de la ciencia lingüística en que iban mucho a la lengua proto-indoeuropea y todas acaban, según él, comparándose. Lo utiliza absolutamente como un método científico claro. Después, naturalmente, utiliza la cosmografía, la cartografía, los viajes, y aquí es donde está esa expresión que hace pensar, y lo han dicho algunos, y lo cuento yo en el estudio introductorio que he hecho, que él se ve como el Colón de la Ilustración. ¿Por qué? Porque visitó los mismos sitios al principio. Por haber visitado durante mis primeros viajes la parte meridional de la isla de Cuba, las extremidades oriental y occidental de Tierra Firme y estas costas de Guayaquil y de La Puna, célebres en la historia de los primeros descubrimientos, entonces dice, por eso me voy a meter, yo creo que realmente debió de cambiar el espíritu de lo que estaba escribiendo a medida que vio, se vio viendo como ese Colón moderno. Bueno, los mapas que utilizaron, pero los voy a pasar porque lo van a ver aquí. Aquí había puesto una cosa que es muy llamativa y que lo repasa para que vean a qué nivel de erudición llega, que es que la frase muy loca porque llega, como saben, Colón entra en un misticismo al final, muy peculiosa, así como los primeros diarios son muy interesantes, pero esta frase de el Aristotel dice que este mundo es pequeño y es en él el agua muy poca y que fácilmente se puede pasar de España a las Indias, y que esto lo confirma Averroes y le alega el cardenal Pedro Daliaco, pienso que esto lo escribe Colón como si fuera desde un diario, como si estuviera haciendo el diario esta frase, y rastrea Humboldt, que viene de Bacon, literalmente, y que lo ha recogido el cardenal de allí, o Daliaco, también. Avanzo sobre esta parte de Colón. He recogido aquí los viajes para que vean la idea que estudia. La idea que estudia con mucho detenimiento, que es, como saben, el viaje primero es el que está en rojo y, como ven, fue clavado por el paralelo 28, que era mucho, desaprovechaban los alisios, etc. Pero, como no voy a entrar en los viajes de Colón, luego, en cambio, el retorno lo hizo muy bien, el tornaviaje lo hizo muy bien. Pero este es el viaje de Humboldt y de Bonpland, el botánico. Y lo que le recuerda a él
o lo que le hace pensar que tiene algo que ver es esta parte, ¿no? Es decir, cómo viajan y cómo llegan a Cumaná, cómo llegan luego a Banda Cartagena, Guayaquil, etcétera, y toda esa parte antillana de su viaje cuando va a Cuba. Y se ve identificado en ese momento. Este es el viaje a Colón para ver que no sigue el Alisio, pero se ve muy mal la diapositiva. Y al final, su conclusión, que es que en la antigüedad promovió la idea de que había otro mundo habitado, que Aristóteles ya dice, los que opinan que el lugar próximo a las columnas de Hércules, como saben, el sudoeste de la península ibérica, está unido con la región cercana a la India y de este modo sostienen que solo existe un único mar, no tienen aparentemente opiniones demasiado inverosímiles. Estrabón llegó a hacer una profecía de América y, al mismo tiempo, en toda esta geografía, enorme geografía de la antigüedad que hace Humboldt, sí pone de manifiesto una historia que le importa mucho para el método geográfico, y es que a veces la geografía sistemática, como tuvieron tener los antiguos, les hace incurrir en equivocaciones. Por ejemplo, los antiguos pensaban, como saben, los antiguos griegos o latinos pensaban que los trópicos eran inhabitables por demasiado y que allí se cocía uno por demasiado calor. Y en realidad, lo que se descubre en la época gloriosa de los descubrimientos es que sí que había, donde había más población era precisamente en las zonas tropicales y que las ilusiones geográficas o la geografía demasiado sistemática conduce a ciertas equivocaciones. Ahora son más mapas y lo... Bueno, un primer mapa donde estaban las relaciones que establecerían los antiguos, es decir, ¿no? La ecúmene y en el mismo meridiano, pero del otro lado, la misma latitud, los perioecis, los perioceos, los que viven a la misma latitud, los antípodes son los que viven a la misma latitud sur, y los antioecis, los que viven en los mismos meridianos. Todo esto lo estudia Humboldt con mucho detenimiento. El final de su geografía, de esa idea de la geografía antigua, teniendo que ver con la promoción o la idea, el proyecto de Colón, es esto que se ha repetido muchísimo, que es el coro de Medea de Séneca, que dice: vendrán años en los siglos futuros en que el océano abra sus barreras y aparezcan nuevas tierras, y Tetis descubrirá nuevas orbes y no será Thule la última tierra. Thule es Islandia. En el libro de las profecías, cuando ya está en todo el ataque místico Colón, repite la frase: vendrán los tardos años del mundo, ciertos tiempos en los cuales el mar océano aflojará los atamentos de las cosas, etc. Y la idea de Humboldt, o lo que demuestra Humboldt, es que realmente el coro de Medea, que es el que más ha utilizado, no fue el que más influyó en los descubrimientos, sino, vamos, no era el que estaba más acertado, mejor dicho, mucho más cierta la profecía de Estrabón tal como la establece. Y cuando, esto ya son detalles historiográficos, recuerdan que cuando viene, que Portugal no le hace caso a Humboldt porque los expertos cartográficos dicen no es verdad que esté tan cerca las Indias de Europa, cuando viene es la famosa disputa de los profesores de Salamanca, los teólogos son los que le dan la razón a Colón, y los en cambio los que sabían más cartografía también dijeron, como en Portugal, que no era cierto. Pero en fin, estos son detalles del libro que no he podido evitar. Paso a los mapas. El origen de las equivocaciones. Esa es equivocación. El mayor problema de Ptolomeo es la dimensión del mar Mediterráneo. Como lo ven, el mar Mediterráneo está extraordinariamente, es extraordinariamente extenso de este a oeste. Tiene, aquí lo pone, si calculaban 61 grados y son realmente 41 grados. Esto conducía al error de creer que la distancia de Portugal a China era igual por el oeste y por la este, porque lo potenciaban. La ruta europea era, como bien saben, la ruta portuguesa era, como bien saben, por el este, y la ruta colombina y la ruta que se pretendió por los castellanos fue la ruta occidental, llegar a oriente por occidente. Esta es una de las primeras reconstrucciones del mapa de Ptolomeo y pone bien de manifiesto, que se tomó como verdaderamente lo que no se podía, la autoridad por autonomasia, pero tenía sus propios errores incluidos. Toscanelli, que es quien hace el mapa que realmente sigue Colón,
Hay una supuesta idea de que le escribió directamente a Colón, pero así no fue. Pero se habían hecho las medidas por los árabes, por el califa al-Mamun, y la conclusión es que el mapa de Toscanelli confunde las millas, etc. La cosa es que tanto Toscanelli como Colón aproximan extraordinariamente las Indias, las supuestas Indias, o sea, lo que es América, ahora lo verán en el mapa de Toscanelli, a Europa, y eso es lo que convence de la empresa y del proyecto, con sus errores, por tanto, de Colón. Bueno, ahora paso a los mapas en donde se ve. Estos son los mapas, los grandes mapas como el de Edrisi o al-Idrisi de los árabes. Este es un mapa que, fastuoso, como saben, de Abraham Creus, que es el portulano. Es la diferencia entre el portulano, donde la idea es las cartas de marear, las cartas de rumbos, ¿no?, siguiendo las costas, donde Creus, que conocía extraordinariamente las costas del norte de África, pero todavía estamos en los mapas previos a la conquista, al descubrimiento. Este es un mapa también asombroso de Fra Mauro de 1459, asombroso fundamentalmente porque ya está, 20 años antes de Vasco de Gama, ya está África entera con todo el sur, muy, muy torcida, muy distorsionada, pero está circunnavegable África. Todos estos mapas los estudia Humboldt, por eso hablo de ellos. Y este es el famoso mapa de Toscanelli, que teóricamente es el que más habría influido en el proyecto colombino y que pone de manifiesto, primero, que las distancias están equivocadas, es decir, esto se calcula en una distancia mucho menor, y segundo, una cosa importantísima que estudia Humboldt con mucho detalle, que todas estas islas, que había muchas islas, por tanto, muchas etapas, la isla de San Brandón, la isla de Antilia, es decir, que había muchas etapas en ese mar abierto, porque claro, la cosa de Colón es que salió al océano tenebroso, mientras los portugueses estaban haciendo algo muchísimo más inteligente, probablemente, que era costear África. Pero estas islas son las islas que están en el mapa de Toscanelli. Aquí lo tienen reconstruido. Este es el itinerario del mapa de Toscanelli y ven ahí la importancia de las islas. La isla, la cosa que expresa muy bien y lo hace divertidísimo Humboldt es poner de manifiesto que Colón tenía un proyecto y había calculado algo, pero cuando Colón llegó a Haití, creyó que era Japón, pero la distancia clavada que tenía calculada para Zipango, que es Japón, pero es que estaba así en el mapa de Toscanelli, ¿no? Hay un párrafo muy bonito de un historiador o de un estudioso de Humboldt que dice lo que les pasó es que se tropezaron con todo un continente. Si no se llegan a tropezar con América y con las Islas Antillanas, pues hubiera sido un descubrimiento, una expedición más que se hundía y de la que no se hubiera sabido nada. Se tropezaron con América, realmente. Aunque con la idea humboldtiana iban siguiendo un proyecto muy establecido. Este es el primer mapa mundi, antes he enseñado otro, basado en Ptolomeo. África ya está entera y abierta, ya es circunnavegable. Y en un gran geógrafo de la historia de la geografía italiana, Almagià, dice que este es el mapa que, porque solo hay grandes discusiones, que este es el mapa que llevaba Colón. La cosmografía de Ptolomeo, que está en la Academia de la Historia, siempre con el mismo problema. Y el otro gran mapa que influiría en Colón, segunda tesis de este libro de Humboldt, es el globo de Behaim, de Martín de Bohemia, en donde nuevamente se ve una distancia falsa entre Europa y la supuesta Asia. Nuevamente se ven las islas, es decir, que ese es el otro mapa que Martín de Bohemia vivía en las Azores y Colón, que había vivido mucho en las islas de Cabo Verde, por su familia, lo conoció bien. Bien, por tanto, lo que quiero manifestar, volviendo a Humboldt, es esta idea obsesiva de que detrás de Colón había un proyecto, como detrás de sus propios viajes hay un proyecto, poner toda la relación de los hechos. Este es el Colón que presenta Humboldt, en definitiva. Primero, un Colón que sabe muchísimo del Mediterráneo, pero también del Atlántico. Que en el momento en que se produce ese basculamiento, en que todos los grandes navegantes son mediterráneos, él ha aprendido y había ido a Islandia previamente, sabía mucho del Atlántico. Y se produce, por tanto, ese marino que sabe tanto del. Segundo, lo que ya hemos dicho, los errores de Colón favorecieron que llegara
a las Antillas, a Guanahaní, que fue donde llegó. El tamaño de la tierra, desmesurado, la mayor extensión de tierras que los mares, la deformación occidental de la esfericidad, también pensaba que, eso lo pone Colón una idea, pero dice, no es totalmente esférica, es un pedúnculo, y además dice, es un pedúnculo de pera o pezón de mujer, dice Colón varias veces, pero en fin, eso, naturalmente Humboldt de eso se ríe. Las ideas, eso también le importa mucho en relación con los mitos, esa idea que los primeros descubridores estaban en América, era totalmente distinto de Asia, pero se empeñaban en ver Asia y se empeñaban en decir, a ver si aparecen cuadrúpedos, y no había ni medio, pero intentaban durante mucho tiempo, se van equivocando y creen ver cíclopes y creen ver cosas supuestas. Eso lo han estudiado con mucho detenimiento Juan Gil y Consuelo Varela, que es la historiadora de Colón por antonomasia, pero pese a todo eso, esa ingenua credulidad, ¿no?, que lo comenta Humboldt con mucha gracia, pese a todo eso, hay también observación tenaz. Es verdad que el primer diario y el segundo de Humboldt son muy, muy observadores, pese a que las lecturas son incoherentes, y esa ilusión de geografía sistemática que está deformada por el misticismo, etc. Y luego, la idea de Humboldt es tajantemente esta, y hay un capítulo, hay una parte dedicada a esto. Lo que de verdad descubrió Colón fue la desviación de la aguja magnética, es decir, no el magnetismo terrestre, sino la desviación, en un momento determinado, precioso en el diario Colón, que dice, si la aguja tenía que estar noroesteando, y está noroesteando, del este al oeste, la dirección de las corrientes, que reconoció, la agrupación que le importa mucho a Humboldt desde el punto de vista botánico, de las plantas marinas, el mar de los sargazos como gran conjunto de vegetación única, las divisiones climáticas del océano, el cambio de temperatura, aunque según él luego cometió errores. Pero que hubo la idea de Humboldt, y está muy claramente explicada, es que hubo todos esos descubrimientos o predescubrimientos en Colón o en los viajes de Colón, y además una capacidad de hacer cuadros de la naturaleza, una capacidad de hacer, lo que dice él, fragmentos descriptivos llenos de encanto y verdad. Bueno, eso era algo más sobre Colón, pero termino. Algunas conclusiones, termino con, y luego paso a Asia. Algunas conclusiones del examen crítico que tienen que ver con las cosas de un viajero ilustrado y de un científico ilustrado. Primero, esa idea de que hubo continuidad de ideas, que el progreso es que siempre hay continuidad de ideas y que, como he dicho, las tinieblas de la Edad Media fueron más supuestas que reales. Pero no fueron los antiguos quienes descubrieron América, al revés, los descubrimientos invalidaron las ideas de los antiguos. Segundo, la idea de que la grandeza del descubrimiento fue tal que el que lo hizo no pudo entenderlo, murió sin entenderlo, como tampoco lo había entendido Vespucio, etc. Tercero, y esas son frases muy, muy actuales, es decir, que por qué realmente las relaciones entre los navegantes y los descubridores eran verdaderamente extraordinariamente malas, ¿no? Y dice muchas veces y con mucha razón, las razones por las que no se aprecian bien las circunstancias del valor de unos navegantes y otros son los odios nacionales y el placer de desacreditar a otro, que son dos cosas bastante claras. La confusión, ¿por qué la conquista de América derivó en lo que derivó? Porque no precisamente por Colón, aunque Colón ya hizo esclavos, pero la confusión de la fe con la nacionalidad, creer que evangelizar era también hacer un proceso de nacionalidad. Y esta frase, son frases separadas, pero esta frase que es también una de las frases impresionantes de Humboldt, Colón, que tiene que ser visto a la vez como el hombre que extiende a la vez el hombre que extiende a la vez el conocimiento según la libertad de la... No, perdón, está aquí, no, perdón, ese como está. El hombre que extiende a la vez, según la diversidad de las razas, la libertad y al mismo tiempo la esclavitud en las... Y que realmente cuando llega a la India y cree que va a encontrar oro y que va a encontrar oro y no lo encuentra, acaba volviendo a España y le dice a Isabel la Católica, que no lo admite, los esclavos son nuestro oro. El oro que lo que he encontrado son los esclavos. Pero bueno, eso ya son... Está muy bien escrito y muy bien detallado y planteado por Humboldt. Una rápida paso de diapositivas sobre las series cartográficas que van incorporando a América. Otra cosa que le admira a Colón
que perdón, a Humboldt, voy a acabar mezclándoles. Otra cosa que le admira a Humboldt es que el primer mapa que lleva América es este, el Juan de la Cosa, que probablemente lo conocen ustedes, publicado en 1500, que lo dio a conocer Humboldt, se lo había llevado este barón de Valkenaer, se lo había llevado de España por un, o lo había comprado por un precio ínfimo y lo tenía en su biblioteca, y entre los dos supieron que era el mapa de este hombre de, o de este navegante de Santoña, de Juan de la Cosa, en 1500. Juan de la Cosa había ido con Humboldt con Colón en 1492. Había vuelto también en el segundo viaje y luego había hecho otros viajes con otros capitanes. Llegaron, porque en un momento determinado, Colón, obsesionado con tener resultado de sus expediciones, les hace jurar a todos los marineros que Cuba es un continente. Hay unos, probablemente lo sabrán, que Cuba es un continente. Bueno, también lo juró Juan de la Cosa, pero en 1500, 8 años después del descubrimiento, está pintando ya, en la primera cartografía extraordinaria de América, está pintando ya la América conocida, ¿no? Las Antillas y el principio del continente conocido al que había llegado Colón en el 98 y otros, y Ojeda y otros. Este no me da tiempo a entrar, pero lo he dicho antes, los dos tomos finales de esta obra son sobre Vespucio. Y la tesis de Humboldt sobre Vespucio, probablemente han leído, si no han leído el libro de Stefan Zweig sobre Vespucio y el otro sobre Magallanes, léanlos porque son magníficos. Lo de Vespucio fue una de las grandes casualidades de la historia. Este cartógrafo de un pueblo conocido, de un pueblo casi desconocido de la Lorena, que se llama Saint-Dié-des-Vosges y donde los franceses hacen el Día de la Geografía por eso, este señor Waldseemüller, que era de origen alemán y que se llamaba Illacomilus por su nombre latino, fue el primero que dijo, no en este mapa, sino en su primer escrito, pues este mundus novus que dice Vespucio, podíamos llamarlo América. Lo razona Humboldt maravillosamente, porque dice, claro, Waldseemüller pensó, si todos los continentes tienen nombre de mujer, pues conviene, y Vespucio, pues Vespucia, pues es feo, ¿no? Entonces piensa, lo razona durante 200 páginas, esto de que Americus se llamaba Americus, América, América. Bueno, está demostrado que fue totalmente por azar y que fue una cosa muy interesante de editoriales contra editoriales o de libros, pero lo paradójico es que Waldseemüller, que había dicho eso unos años antes, cuando hace su mapa, está ya América y está ya América del norte, pero aquí no la llama América, ¿eh? Aquí no está, está lo que se conocía entonces de América y ya con la relación de los dos subcontinentes y todas las islas, pero todavía no la llama América y todo el continente, el mundo conocido anterior. En el mapa de Ruiz pasa algo parecido a lo mismo y este es el mapa de Ruiz, de otro muy conocido, que hay varios, 1507, donde ven el Mundus Novus, tampoco se llama todavía aquí América, el Mundus Novus y lo que se llegaba a conocer. Y una cosa que ahora comentaré solo de pasada, puesto que estamos en el aniversario de Magallanes Elcano, que es que todavía las islas, las Molucas y tal, están todas situadas todavía en el occidente. Bueno, aquí está el globo desdoblado, pero lo veremos ahora. Este es el de Juan Vespucio, el sobrino de Vespucio. De todos estos habla Humboldt, que tenía como mil mapas, habla y los detalla y los expone, y este es ya el padrón que ya da la América completa, o más completa, la América del Sur. Ya había subido Costa Real el portugués por las costas del norte y ya se conocía más o menos, y esto es una de las ideas de Humboldt. ¿Qué tiempos aquellos, eso que les he dicho, qué siglo XV, qué poderío de siglo XV que en 29 o en 30 años cartografió toda América? ¿Qué se llegó a hacer como para este está ahora, me parece, expuesto en el Museo del Ministerio Naval, que son dos mapas fabulosos que estaban en Weimar también, todos estos son recuperados. El de Juan de la Cosa se recuperó. Bueno, eso solamente por una cosa que, como yo la descubrí, modestamente la traigo, porque tardé en entenderla, y los pone muy bien Humboldt, que es el problema de las longitudes y el problema de la famosa línea de demarcación de Tordesillas. Primero el asombro de por qué el Papa dividía el mundo entre la
Francia y España. A mí todavía no sé muy entre Francia y Castilla, mejor dicho, y Castilla y Aragón. Y luego el problema del antemeridiano, una vez que y de cómo se beneficiaba Portugal, naturalmente, le dicen todo al este es de Portugal, lo cual le permite Brasil, y todo al oeste es español, lo cual le incorpora en principio toda la América. Pero el problema que se va a ver luego, y es el problema de las Molucas, es que las Molucas estaban aquí, lo que no se conocía es el antemeridiano, el otro meridiano, el meridiano cero del otro lado, en el otro hemisferio. Y eso es lo que suscita cuando la expedición de Magallanes, lo que van es a buscar las Molucas, porque creían que estaba todavía en la parte española, ¿no? Es decir, las representaban todavía de este lado, del lado occidental, y hay que esperar a los mapas de Ortelius, en que ya están situadas están las islas de toda la enorme cantidad de islas del este de Asia, están situadas en su lugar, lo cual explica todos los conflictos del viaje de Magallanes, Elcano y todo demás. Pero, en fin, vuelvo a Humboldt y ahora paso ya con bastante rapidez. Una de las conclusiones que hemos sacado, o que he sacado de nuestros trabajos, esa idea de que Humboldt acaba viendo al primer viaje de Colón y el descubrimiento como una metáfora de su propio viaje. Es decir, se reconocen las virtudes que atribuye a Colón, se reconoce en esa idea de empresa premeditada, de ampliación de horizontes, de capacidad de observación que le atribuye, que tenía Colón, le reconoce también lo que él estaba orgulloso de tener, que es la aptitud para combinar hechos de distinta índole, incluso que pertenecen a mundos científicos y lógicos distintos, se reconoce en la tenacidad, en la energía, etcétera, etcétera. Y también considera que le pasa, o vive una época parecida a la del almirante, vive en una época que es un momento también, como decía, de siglo de posición, de siglo de aceleración histórica entre el 18 y primeros decenios del 19, en que empieza la mundialización y en que también fue de grandes viajes marítimos. En suma, que se sitúa, como había situado a Colón, que le sitúa hasta la antigüedad, pues se sitúa también en un tiempo largo en que relaciona su propia expedición entre el siglo XVIII y XIX en relación con los del XV y el XVI. Se sitúa en una historicidad entre épocas que es la que atribuye a los exploradores, no solo naturalmente de Colón. Eso es lo que he tratado de decirles atropelladamente, como han visto, porque al final me doy cuenta que tengo muchas cosas en la cabeza de Humboldt. Pero ahora quería contraponerlo, para terminar, con el otro viaje de Humboldt. Es el viaje que hace a la Asia Central, el viaje de 1829 y después del cual ya va a escribir El Cosmos. El viaje que hace al Imperio Ruso, fundamentalmente a Rusia, pero llegando hasta la frontera, posiblemente hasta la frontera con China. Voy a ver si este es. ¿Eh? Este es, está, esto es un estudio de una geógrafa que vive de la Universidad de Lausanne y que es un estudio muy sugerente, pero aquí para que vean simplemente cuáles fueron las direcciones y la extensión de ese viaje. El viaje era muy distinto del viaje a América y él lo reconoce desde el principio. Su idea, su obsesión era ir al Himalaya, haber visto las cordilleras, los Andes, haber conocido los Alpes y ir al Himalaya. Como saben, y lo explica bien esta autora Wolf en su libro, en su biografía de Humboldt, no le dan el permiso. Gran Bretaña dice, a buenas horas le damos permiso a este que se ha soltado todos los secretos de México a Estados Unidos. Poco más o menos lo narran así. No le dan permiso y nunca lo consigue. Y en cambio consigue un apoyo de los rusos, del zar, para ir a buscar, para ir con unas causas muy prácticas, a la búsqueda de platino, en un viaje que él mismo dice, muy de pasada, que era un viaje censurado, vigilado, que les fueron todo el tiempo acompañando, hasta el punto en que dice que algunas cosas las tiene que decir metafóricamente. Y llega a decir esta idea tan curiosa de que cuando habla del levantamiento de masas, que habla del levantamiento de masas y está hablando del levantamiento de cordilleras. Bueno, puede ser verdad o mentira, pero esa idea de que era un viaje muy censurado en donde se había comprometido a no estudiar nada más que la naturaleza y a abstenerse de toda observación política.
También hay ahí, en las primeras páginas del libro, una idea fundamental que luego hemos sabido y que hemos estudiado todos mucho, que es la idea de la relación entre poder y conocimiento. La expansión colonial es una manifestación de poder, pero aumenta el conocimiento del territorio, aumenta la cartografía, las infraestructuras y transmite esta idea que no desarrolla la historia de la ciencia, es la contrapartida de la historia del colonialismo, ¿no? En la misma idea de este viaje, en donde se refiere poquísimo a sí mismo. Ahora, este es el libro, Asia Central, investigaciones, recherches sur les chaînes de montagne et la climatologie comparée. El primer tomo está dedicado al relieve, siempre con la idea de encontrar similitudes, siempre con la idea de encontrar una estructura parecida a lo largo de las diferentes cadenas montañosas, que no lo es, y un segundo tomo, un tercer tomo, no me acuerdo, de climatología comparada, del que saca las líneas de las isotermas. Como ya tengo puesta esta diapositiva, aprovecho para decir que esa idea que ha comentado Josep, de que le adjudican el principio de la ecología, pues tiene que ver con esta frase, o poco más, ¿no? Esta, que está bastante bien, los poderes absorbentes y emisores del suelo, de los que depende en general el clima de los continentes y el decrecimiento del calor en el aire, por el examen de los cambios que el hombre ha introducido en la superficie de los continentes al deforestar, al talar los bosques, al modificar la distribución de las aguas, al llevar a los centros de cultura industrial grandes masas de vapores y de sustancias gaseosas en la atmósfera. Estos son el tipo de frases que hacen decir que es el primer ecólogo. Bueno, pero les diré, como casualidad, que después de esta frase dice, ya lo había dicho Colón, está su admiración, que parece que Colón efectivamente dijo que la vegetación de los Azores estaba mucho, muy deteriorada con relación a la de Haití. Estos cambios son sin duda más importantes de lo que se admite generalmente, o sea que aquí está la idea de la antropización y la acción humana en el cambio climático. Varias ideas para terminar. A lo largo de todo el libro, también lo hay en los otros, está esa idea de geografía general, que es la sistemática, y de geografía regional y local, que tiene que corregir los excesos de la geografía sistemática. Por ejemplo, ahí están estos párrafos. La hipótesis es la de una superficie de la Tierra uniforme, sistemática, pero regionalmente diferenciada. Y la labor de un científico viajero que va observando y midiendo es desentrañar estos campos locales de las leyes, estos cambios locales de las leyes sistemáticas. El trabajo del científico del que viaja es ver dónde no se cumple la ley. Lo había dicho, me parece, en el libro que he comentado a propósito de las corrientes oceánicas. La segunda idea fuerza, la semejanza perfecta de los fenómenos que han sido observados en Europa y en Asia, solo se presenta teóricamente como un argumento convincente cuando se individualizan las relaciones del lugar. Él va buscando las excepciones a las teorías sistemáticas que precisamente explicarían las teorías sistemáticas. La aplicación de los métodos científicos, la apreciación más ajustada de las relaciones que encadenan todos los fenómenos y todas las fuerzas de la naturaleza, deben ejercer una influencia bienhechora en los estudios geográficos, aumentando el horizonte de su relación con la historia. Como decía Josep antes, yo tengo la obsesión de que era más geógrafo que otra cosa, pero es que creo que lo dice él permanentemente, él se denomina a sí mismo geógrafo y es un excelente historiador también, además de todo lo demás. Y voy terminando, entre mundos, la idea tan de este momento totalmente humboldtiana de que América y Asia se replican. Cuando se llega al Nuevo Mundo, todo en los cronistas, todo en los descubridores, remite a Oriente. Están hablando de Asia como si fuera Asia, porque piensan que están allí y porque piensan que van a poder satisfacer sus anhelos de riqueza, de recursos, y porque van a encontrar lo que contaba Marco Polo. Colón no había leído todavía Marco Polo, pero tenía relatos intermedios. También América refuerza a Asia porque se cree encontrar lo que decían los clásicos, lo que decía Aristóteles, Ptolomeo, etcétera, Estrabón, la confirmación de la supuesta proximidad de Asia en función de la dilatación de las costas orientales de Asia, de esa Asia extendidísima hacia Oriente. De la antigüedad viene, desde luego, la idea de la esfericidad de la Tierra, que luego negaron los padres de la Iglesia, regresando al disco plano, como saben ahora, además de los... Perdón la interrupción, pero es que a mí me impresiona, además de los negacionistas del cambio climático y de los creacionistas que niegan la evolución, hay unos señores en Estados Unidos que se manifiestan mucho que son los del disco plano, la Tierra es plana, los planistas, bueno, como los padres de la Iglesia.
Y de la antigüedad viene también la reflexión sobre la habitabilidad de la tierra, las relaciones de las tierras con los mares, considerando siempre, esa idea estaba en la antigüedad, estaba en Ptolomeo y está en los primeros navegantes, en Toscanelli, en Boaim y en los navegantes, de que son muchas más las tierras que los mares. Y luego pues, añade esto, que me parece que ya lo he puesto antes, la ingenua credulidad con la que Colón encuentra que el Nuevo Mundo, todo, en el Nuevo Mundo todo le recuerda a Asia. Añade muy perspicazmente, porque lo que hay en Humboldt siempre es una frase muy perspicaz, y añade esta frase tan, tan curiosa y que demuestra su horror por los relatos viajeros. Colón creía estar en Asia cuando todo lo demostraba que no estaba en Asia, pero dice, de forma parecida a algunos viajeros modernos, cuyas pretendidas observaciones solo se deben al recuerdo de lecturas con las que se han preparado para el viaje antes de salir de su país. Es decir, que llevamos en la cabeza y lo vemos como creemos que lo tenemos que ver y no como realmente. Eso es lo que evidentemente le espanta a Humboldt desde el punto de vista. Y luego, ¿cómo se le invierte la mirada? A la vuelta de América cambia completamente. En 1805 va a Italia, el famoso tour de Italia, y lo hace Italia como un científico impenitente. Acaba de salir un libro de una francesa, magnífico, con el diario de Italia, que todo son medidas. Va tomando las temperaturas, va midiendo el magnetismo, va midiendo la altura, etc. Y prácticamente no hay nada que se refiera a Italia, que ese viaje tan anhelado, no hay nada que se refiera a Italia como paisaje, como historia, como cultura. Pero en todo caso, se le ha invertido la mirada, como ven esa frase que la ha recogido como tan expresiva, ve el Vesubio, que además está en plena erupción, y hasta que la erupción ya le entusiasma un poco, pero antes dice, pues esta colina, esta modesta colina, y con esto hemos estudiado, hemos creído que son los volcanes, yo que vengo del Chimborazo, esa frase está literal, lo ha estudiado esta profesora, el Vesubio como una modesta colina que no tiene nada de imponente. Y lo mismo le pasa cuando va a Asia Central, en los Urales empieza a hablar de los Andes, en el Altai, del Chimborazo, que para sí es lo máximo. En el Obi, al Orinoco, en el Mar Caspio, se le ocurre hablar del Valle de México. El Chimborazo en particular se convierte, lo ha dicho algún autor y yo creo que es muy, en un microcosmos de geodistribución global para Humboldt, dentro de su idea de distribución, de unidad y de interrelación y de encadenamiento, el Chimborazo es la expresión máxima y podíamos, recuerdo el Naturgemalde que les he puesto antes. De modo que hay una situación de Humboldt entre mundos, está, incluso ha dicho Otmar Ete, que es uno de sus grandes estudiosos, en el viaje a Asia también tiene una especie de movimiento imaginario sobre el Nuevo Mundo. Es como si tuviera un mundo triangular, Europa, Asia, y está siempre comparando y viendo las perspectivas en un sentido y en otro. Y este mundo, que lo que le parece a él es que debe ser un mundo de hibridaciones, las fronteras le fascinan, pero le horripilan, le parecen unas fronteras que tiene que haber hibridaciones de culturas. La idea de que Oriente tiene, frente a lo que luego estableció o pensó Edward Said, la idea de que Oriente no es el otro, y una imagen europea que está hecha de muchos elementos, y luego la idea que he dicho antes de lo local, tal, y termino. Esto muestra, este es el Klaproth, es un gran lingüista que viaja con él a Asia y que produce el mapa de viajes, y luego esta idea del horror por el relato de viajes. Un científico no debe hacer un relato de viajes, dicho según él. El viajero tiene que desaparecer ante la realidad del viaje, tiene que ocultarse, el relato carece de desarrollo cronológico, y la Asie Centrale es realmente una narración deconstructiva. Vamos, no hay prácticamente una antítesis de relato de viaje, lo hace el otro que va con ellos, un geólogo. De manera que al final es una descomposición del relato viajero en miles de fragmentos repartidos a lo largo del texto, y es su compañero de viaje, perdón, que no lo añadió, el geólogo Reed, el que lo hace. Y al mismo tiempo es una obra abierta, hay una permanente conversación con Darwin, aunque una conversación permanente con Colón, como digo, cuando dice se deforesta esto, dice ya lo dijo Colón, cuando usa los diarios para demostrar la deforestación antrópica, y al mismo tiempo, de eso no he hablado ni he tenido tiempo ya, pero también hay siempre un interés por lo que llamaba el pensamiento salvaje, existe un extraordinario interés por las culturas indígenas y por ver cómo se van incorporando y cómo se van hibridando con la cultura de los europeos que imponen la suya. Y la idea esa de que los mitos también sirven, son una construcción de la naturaleza. Termino con esta idea que me ha impresionado en ese libro del viaje
a Italia, que ha estudiado una francesa, que es un libro, no tengo el nombre, no me acuerdo, pero se lo diré si lo quieren, lo acaban de publicar. Recoge todas las incidencias del viaje, va Leopoldo de Buch, que dice que va haciendo él los relatos porque Humboldt se niega, quedan todos los cuadernos de notas, etc. Y en Roma, donde está de embajador su hermano, coinciden con muchas personas de la sociedad más culta y más ilustrada de entonces, y entre otras con Madame de Stael, que estaba entonces exilada por Napoleón. Napoleón no le gustó nada a Humboldt, ¿eh? Napoleón tiene una frase, Humboldt era el dios en París y tal, pero Napoleón dijo algo así como, usted sabe de botánica, dice, también sabe mi mujer de jardinería, parece que dijo algo por el estilo, si es que es verdad. Bueno, Madame de Stael estaba allí, paseó mucho con Alexander Humboldt y a mí me ha chocado hasta qué punto resume cosas que casi resumen todas las ideas científicas de Humboldt. Primero la idea de plantas sociales, recuerden lo de los sargazos y lo dice de los robledales, etc. Plantas sociales en Europa, donde los pinos y los robles se reúnen. Esto lo escribe Madame de Stael así. Diversidad de formas en América, que le ha parecido una vegetación, lógicamente, mucho más distinta. Relación de esas formas con el alma, la idea de la relación entre el objeto y el sujeto y la idea de la estética de presentar las ciencias naturales de una forma emocional. La geografía de las plantas, que solo viven a un determinado grado de temperatura y, sobre todo, como en el Vesubio, aquí vuelvo al Vesubio, a un determinado grado de altitud. Es gracioso, me parece a mí, que Madame de Stael recoja estos términos, en estos términos lo que ha pensado de Humboldt después de hablar mucho con él en sus paseos por Roma. Y, en definitiva, es esa capacidad de relacionar forma y sujeto lo que también habían apreciado en él Goethe, que era un gran amigo, y Schiller, pero que se echaron un poco para atrás a medida que vieron que Humboldt se obsesionaba mucho más con la ciencia que con la morfología pura o con la poesía. Tienen algunos textos ya más críticos para Humboldt. Algunos mapas de este son la comparación, los perfiles de vegetación, en el mismo sentido del Naturgemälde, de los Andes, el Himalaya y el Teide, que fue su primer descubrimiento de los pisos de vegetación. Esta es una muestra de esa geografía regional, la introducción del concepto de Asia Central, que es completamente suyo, y su distribución en subunidades. La cosa es que él critica el concepto de Asia Central, pero al final casi lo patentó con su libro. Esto es sus ideas de vulcanismo con la corteza terrestre y ya está hecho a partir de sus informaciones y esto es uno de los grandes mapas y de los grandes descubrimientos que son las isotermas. La cartografía de las isotermas que le obsesionó absolutamente, tenía informadores por todas partes transmitiéndole las temperaturas para poder construir estas isotermas que le demuestran la equivocación de la cultura antigua. Otmar Ethe, al que me he referido antes, habla de Humboldtian Science y de Humboldtian Writing, esa forma de escribir de tantas informaciones, es decir, pertenece a una especie de razonamiento científico distinto. Eso se explica, y lo cuentan todos sus biógrafos, por una red mundial de correspondientes. De Humboldt se han encontrado más de 60.000 cartas, y cartas al hermano, y cartas, e informadores. Él todo el tiempo está diciendo, me ha dicho Fuletito que pertenece a la academia, me ha dicho Hartrott, me ha dicho Ranke, me ha dicho... Y luego, sobre todo, como había dicho su hermano, el talento por combinar los hechos, quiso ver en Colón. Wilhelm escribió de Alexander von Humboldt en una carta a Brinkmann en 1793, tiene una aptitud de análisis combinatorio que le destina a conectar ideas, a discernir los encadenamientos de las cosas que sin él permanecerían sin descubrir para varias generaciones. Esa palabra de encadenamientos vuelve continuamente en su razonamiento y remitidos a todo, encadenamientos, entre otras cosas, entre diversas lógicas y discursos científicos. Es capaz de estar hablando de cultura y ciencia, pero de todas las ciencias al mismo tiempo. Y creo que esto era todo. Perdónenme un poco el atropellamiento, pero pasar de Colón o de Aristóteles a... es un poco difícil, pero para que vean el nivel de estudio histórico que hay también en Humboldt, una cosa espectacular de lenguas clásicas y de estudio histórico, con esa admiración por los años centrales de los descubrimientos. Gracias. ¿Admites alguna pregunta? Sí, todas las...
que quiera, si la sé contestar. Si es vol fer alguna pregunta, està disposada doncs, a contestar el que vosaltres demaneu. Relación con lo de fútbol, que parece tan extemporánea hoy. Res, no hi ha cap pregunta, cap idea. Cap qüestió sobre la cartografia que hem vist, que hi havia algun mapa bastant extraordinari, no gaire vist. Sí, me ha semblat extraordinario esa parte final de ver cómo en Asia veía América y esas... Pero continuamente, porque fue el gran experiencia de su vida, el Chimborazo, ¿no? El ascender al mismo tiempo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista viajero. Para él, un viajero, un científico viajero está haciendo un trabajo de campo, no está tomando información para narrar, aunque no lo puede evitar, claro. Y el Chimborazo y todos los Andes fueron su experiencia más espectacular. Una curiosidad. Humboldt tenía muchos bienes y mucho dinero, pero tenía, supongo, también que recibía un apoyo, no sé si institucional o de personajes, etcétera, ¿no? Porque son viajes que no es solamente que es un señor que se va paseando por ahí, sino que va, supongo, con muchos, con más gente alrededor. Él había hecho un primer viaje con Foster, a Gran Bretaña, a través de la Francia revolucionaria, cosa que le conmovió mucho. Bueno, que eso sería un viaje poco costoso. Él era ingeniero de minas, por un lado, había estudiado todo tipo de... Pues, una obsesión de la madre, que, por cierto, la madre de apellido, segundo apellido, se llamaba Colomb, o sea, que quizá también le pudo influir. Entonces, había hecho ese viaje por Europa y allí, como conectó mucha gente en Francia y en Londres, pero en Francia quiso que estuvo a punto de irse con el viaje de Napoleón a Egipto, pero se lo impidió. Y entonces preparó todo otro viaje a América, con las famosas, esas que luego encontró en Colombia, que luego modificó su viaje, pero el viaje americano como tal vino a la península, llegó a la corte de Aranjuez y se lo admitieron, le dieron un salvoconducto muy abierto, pero se lo pagó él. Eso se lo pagó él con su fortuna. Y luego volvió al París postrevolucionario y postnapoleónico, que era un hervidero de ciencia y tal, y fue el niño querido de todos los salones. Es decir, que eso estaba, yo no sé si cobraría o no cobraría, pero estaba allí, le hicieron de todas las academias, estaba en todo. Y yo creo que luego, no creo que fuera una fortuna, sería una familia de fortuna, pero no tampoco enorme fortuna. Luego, al final de su vida, cuando ya escribió El Cosmos, que está basado en las clases que dio en Berlín, porque ya había vuelto un poco al calor de a Alemania, a Prusia, a Berlín, ¿no? Es muy entretenido la tensión esa con su hermano. El hermano es un funcionario, es embajador, es un funcionario prusiano, y lo que no quiere es que se le disperse tanto, y sobre todo que escriba en francés, que escriba en español, le pone. Y los libros que le escribe en francés se traducen inmediatamente al alemán. Yo no creo que fueran una gran fortuna, está contado en las biografías, pero que sí tenían dinero, pero que el viaje español se lo pagó. No sé si luego recibiría... el viaje hecho con el salvoconducto del rey de España se lo pagó él y a Bonpland. Bonpland se quedó luego en América y sí, vivió muy modestamente. Y el viaje ruso, por descontado, se lo pagó el zar. Eso fue a todo trapo, pero pagado por el zar, con muchas limitaciones entonces de movimiento, Iván. ¿Él tuvo contactos con Darwin? Sí. Era más joven, mayor que Darwin. Darwin se entusiasmó con Humboldt, en el libro de la narración histórica, y dijo que le inspiraba mucho y parece que lo llevaba en el Beagle.
Darwin. Y luego, cuando le vio a la vuelta, ya cuando era, ya estaba Darwin en plena crecimiento científico, cuando le vio a Darwin, parece ser que le desilusionó algo Humboldt, que le pareció, parece ser, lo cuenta Andreas Wolff muy bien, que no paraba de hablar. Yo, que hablaba con una metralleta y, no paraba, y además era el rey de todas las reuniones y tal, y entonces que era un poco avasallador. Y Humboldt y Darwin dice algo así, no ha seguido como yo pensaba, es decir, no es que piense, no está sacando la teoría de la evolución, que es evidente, es decir, Darwin, y él hace esta geografía comparada donde no hay ninguna ley explícita, sino resultados concretos, pero le parece que le desilusionó, pero bueno, eso están dentro de los... Humboldt a Darwin. Darwin se sintió decepcionado por el Humboldt mayor después de este tipo de obras. En el sentido que se dice mucho, es que, y de la ley de evolución, no dice nada. Del evolucionismo no dice nada. Darwin no lo niega tampoco, pero no lo estudia. Él está muy circunscrito en términos botánicos a la distribución, según los climas, los relieves, etc. A la distribución, lo que tiene es una muy sistemáticamente hecha, las altitudes de la línea de nieves de todas las cordilleras y cosas así, los pisos, pero no tiene, digamos, una ley de modernidad científica como es la de la evolución. Y en ese sentido parece que le decepcionó algo, pero tampoco lo sé porque hay mucho mentidero de esos, como escribían tanto, que es lo admirable de esta biógrafa reciente, Wolff, que ha estado mirando todas las cartas alemanas que hay, que están en Alemania y viendo las cartas entre los hermanos y tal, se pasaban la vida escribiendo. Yo tengo, por casualidad, tengo una copia de una carta a Clavijo y es admirable. En cambio, en la carta era muy preciso, ¿no? en la escritura era muy preciso, porque con España había quedado en ir mandando, o con el reino, con el embajador alemán aquí, que era el que le había hecho intermediario, en ir mandando todas las muestras que fuera recogiendo, que recogió muchísimas. Hay una diferencia porque Darwin tiene una teoría general. Claro, claro, eso es lo que digo. Que son dos personajes científicamente distintos. Y que Darwin parece que se había entusiasmado con el Humboldt primero, y cuando le conoció años después y él ya estaba más avanzado, se decepcionó. Sí. Curiosamente, es que en cambio Darwin no es que tuviese una gran dedicación, pero tenía un interés también sobre la economía, la sociedad y la cultura. Sí. En ese sí que Marx le dedica el capital. Lo que pasa es que Darwin ha dicho, mejor que no, porque ya tengo muchos... Claro, mientras que evidentemente Alejandro Humboldt no se limitaba a nada. Con motivo de alguna de estas cosas encontré una cita de un explorador francés, me parece que se llamaba Jacquemont o algo así, que se fue muy joven a la India, al Himalaya, y tiene una correspondencia extraordinaria. Con muchísima gente también, y está publicada. Y en una de las cartas dice, pues se fue a la India, subió al Himalaya, y cuando volvió luego murió de la malaria, y muere muy joven. Pero dice en una de las cartas, yo no voy a poder vivir todo el tiempo de esto como Humboldt de su viaje a América. Lo dice más o menos así, ¿no? O sea que probablemente hay algo en lo que tú dices, que a pesar de todo su viaje a América le reportó luego una fama y una extraordinaria. No sé, Josefina, pero ¿no crees que era un personaje que encantaba a sus oyentes? Fascinaba, porque sí, fascinaba, porque pero llega a Madrid... Pero parece que hablaba muchísimo, repito, yo como también hablo mucho, me lo reprocha. Se hace con el circo de los Urquijo y de los secretarios de Estado, y realmente el rey le da facilidades para hacer el viaje a América. Pero parece inaudita. Que es el embajador, no solo estudió a Miguel Ángel Puigdemont, yo creo que es el embajador alemán, el que hace mucho la gestión. Pero, sí. Pero bueno, y se hace amigo, es verdad que se hace con este Muñoz, Juan Sebastián Muñoz, que estaba sacando toda la información de los viajes, se lo lleva a América él. Y Jefferson. Se llevan los cronistas. Él se lee, perdón. Presidente de Estados Unidos. Claro, seduce a todo el mundo, es un seductor, eso es evidente. Sí. Y
los textos de Muñoz se los lleva y luego tiene una lectura, que eso no he dicho nada, pero tiene una lectura muy, muy, muy detenida de los cronistas españoles, de los primeros, de Fernández Oviedo, de Gómara y tal. Y en un momento determinado dicen unas cosas muy interesantes que lo estudian ellos y lo están estudiando ahora botanistas o botánicos americanos, de que tiene mucha información. Dos cosas. Una, que el que más le gusta es Acosta, la historia natural de Acosta le parece que tiene una información astronómica y que tiene una información extraordinaria de carácter científico, eso lo busca en los cronistas. Y luego, la segunda cosa que se está estudiando es que recibió mucho en América. Es decir, que él iba con un viaje un poco trazado, que probablemente era el de geología, que le había hecho Buch o tal, más o menos, y va cambiando porque recibe mucho. Se ha criticado mucho de la biografía última, que dice, en Perú, en Lima no aprendí nada. Y dicen que en Lima que sí que aprendió mucho. Es decir, que el grupo de los botánicos criollos estos, y probablemente Caldas y todos, le hicieron cambiar sus derroteros y le condujeron a viajes distintos y aprendió mucho de ellos. De eso también debe ser apasionante, pero claro, hay que irlo conociendo. Tort. Sí, lo que dices, evidente, tenía una capacidad de solución. Yo creo que tenía. Manejaba todas las lenguas. Sí, sí, sí. Se metía en la vida de todo el mundo. Gracias. Gracias, Josefina, por tu intervención. Creo que después de toda esta trayectoria tuya, estudiando a Humboldt, como comentaba el profesor Oliveras, tus artículos, tus reflexiones, que ahora nos brindes, digamos, novedades acerca de tus prospecciones respecto de su significación científica, me parece muy estimulante. Y particularmente me ha llamado mucho la atención todo este énfasis que has puesto en la relación respecto a Colón y esta reflexión que hace continua esta propuesta de establecer correlaciones entre, digamos, su pensamiento y el propio. Yo creo, y te quería preguntar respecto de esta cuestión. Bueno, eso es un poco de interpretación, ¿eh? Que parece que también lo he leído en algún sitio, pero yo lo desarrollo más esa idea de que va leyendo a Colón de una forma que se va identificando. Yo tenía un proyecto, o se identifica con la imagen de sí mismo que quiere tener, porque ya es 30 años después del viaje, perdona. No, pero de algún modo esto precisamente nos ilustra sobre esta capacidad de Humboldt de establecer correlaciones, combinaciones, analogías. Eso es evidente. Y de algún modo deduzco, por todo lo que has explicado, que probablemente podríamos encontrar en Humboldt motivos para abordar una relectura de Colón diferente de la que nos ha llegado hasta ahora. Es decir, yo tengo la sensación que respecto a Colón estamos muy mediatizados por la conquista y por el mito Colón, en definitiva, y acaban primando ciertos aspectos de orden geopolítico, de orden sobre el personaje, sus misterios, sus leyendas. Y tal vez, y se me ocurre esto con motivo de esta prospección que haces en Humboldt respecto a Colón, que quizá intuyes que puede haber elementos de exploración futura de la propia obra de Humboldt que nos den pistas para abordar Colón de otro modo y para quizás ampliar nuestro conocimiento real sobre, digamos, la visión que tenía del mundo en el momento en que emprende su viaje a América. Y lo digo porque precisamente creo que en Colón hay esta dimensión del conocimiento de Asia que has explicado y digamos, sobre todo el conocimiento de lo que era el Asia Oriental, Japón, etcétera, que de algún modo había interiorizado mentalmente a partir del análisis de cartografía, de las fuentes que utilizó, etcétera. Pero esto me parece indudable, incluso te diría que intuyo que algunas investigaciones recientes, particularmente en América, van en esta dirección. Es decir, descubrir de algún modo los antecedentes de la geografía de Asia que estaban presentes en Colón cuando llega a América y, digamos, inicia este descubrimiento del Nuevo Mundo, pero que es un Nuevo Mundo relativo, o sea, en Colón hay una idea de Asia que de algún modo informa todos sus viajes a América.
Lo digo concretamente con un ejemplo. Hay un estudioso colombiano de la Crónica de Colón que recientemente ha publicado una tesis sobre la presencia de topónimos en la América descubierta por Colón que tienen una raíz asiática. Es decir, en la Crónica de Colón aparecen muchos topónimos asiáticos que resulta que los impuso Colón a medida que iban navegando por las Antillas. Y esto ha llegado incluso hasta ahora. Y en algunos casos, algunos de estos nombres, según ha estudiado este investigador colombiano, tienen un antecedente muy profundo. O sea, no son nombres arbitrarios, no son nombres que se los saque de la manga en aquel momento, sino que revelan que, digamos, la imagen asiática del mundo por parte de Colón, cuando llega a América, era muy profunda. Y se me ocurre, a partir de todo lo que has comentado, que esto mismo quizá puede ser un horizonte interesante de investigación en los próximos años. Es muy interesante como planteas, pero bueno, lo que pasa con Colón es que transcurridos 500 años hay tantos colombinistas de un signo de otro que además parece que no se pueden mesurar. Este mismo Juan Gil, que es filólogo y que ha descubierto montones y ha trabajado en los archivos de Indias, tiene verdaderamente una imagen de que era imposible Colón, ¿no? De que su ambición y tal. Pero Humboldt parece como que lo ha tratado de antes, que la ambición era compatible con algún proyecto científico. Pero en todo caso, lo decía con relación a nuevos estudios de Colón, es que están muy contaminados por tanto colombinismo de un signo de mucho encomio o al revés, muy, muy denigratorio. Y es como difícil meterse, porque claro, cuando Humboldt escribe, todavía no ha habido, están, lo que sí están, y no sé si he puesto alguna frase que me he saltado, lo que sí están en el momento en que Humboldt escribe es en la polémica de si América, por ser el continente más reciente, es más primitiva. Tanto desde el punto de vista de la geografía física como en la cultura. Y hay bastantes libros en ese momento en París y en Londres y tal, diciendo que está todavía inmadura, por decirlo de alguna forma. Y esto también lo escribe Humboldt para decir que no es cierto. Y que él, en ese sentido, yo creo que el paralelismo está en cuando le empiezan a llamar descubridor de América, porque en ese momento que le llaman descubridor de América, le están dando pie a sentirse el nuevo descubridor de América, como sabéis, lo han dicho los americanos muchísimas, muchísimas veces. Bueno, entonces, respecto a buscar en Colón, es un erudito sobrevenido. Colón era un gran navegante, era una persona de enorme ambición y de un valor como para lanzarse al mar con aquellas tres carabelas, pero cuando le empiezan a rechazar, cuando él vuelve del primer viaje, empieza a haber críticas aquí en Burgos y en Madrid, en tal. Hay libros diciendo que no, que esto, que es raro. Tal. Empieza a haber críticas en sentido. Entonces, Colón, eso lo han demostrado muy bien Consuelo Varela y Juan Gil, que son grandes estudiosos. Colón empieza a estudiar después del segundo viaje. El segundo viaje es un viaje apoteósico porque se apuntan más de 1.000 personas, no sé si fue en el 94 o algo así, y entre el segundo y el tercer viaje empieza a pasarlo mal, porque, entre otras cosas, los reyes no saben qué hacer con aquello de las Indias, si allí no hay efectivamente riquezas de las que buscaban. Y Colón empieza a estudiar y a estudiar. Y eso lo demuestra también que hay un tercer Colón sobrevenido, que es un falso erudito o un erudito que se tiene, es lo de la biblioteca de Colón, que está, como sabéis, están apuntados todos los libros, pero que, por ejemplo, que me parece que lo he dicho, no es verdad que leyera a los antiguos, leyó al cardinal Aliaco o de allí, que había leído a los antiguos, pero yo creo que lo que exalta a Colón es el contexto, es decir, es un contexto en el que está modificándose la autoridad absoluta de los antiguos por la fuerza de los descubrimientos. Y yo creo que sí, que hay muchas cosas para estudiar con relación a América, en el sentido que decías tú, es decir, que está quizá apareciendo, en vez de decir el segundo descubridor de América, empezar a ver realmente cómo cambió su viaje por la propia América, y por la naturaleza, y por las ciudades, y por las propias sociedades que encontraba, y cómo se va complicando aquello. Bueno, yo eso ya, la verdad es que este libro me ha dejado exhausta, porque eso, pero
pero tanto que pienso una cosa sinceramente, como me pasaba a mí, que yo creo que ponerse a leer a Humboldt no lo ha hecho mucha gente, porque es dificilísimo, salvo los cuadros de la naturaleza y las vistas de las cordilleras y tal, pero que lees el cosmos de la página, yo empecé y lo dejé, o sea, entonces que tiene muchísimas más claves, porque son claves perdidas, de repente dice eso, como una persona que trajo al mismo tiempo la libertad y la esclavitud. Claro, te abre un mundo absoluto y eso está convencido. Es decir, que supone un giro hacia la libertad, pero luego al mismo tiempo hacia la esclavitud de los americanos. Bueno, digo a propósito de eso que sí, pero que en relación con Colón en concreto, creo que hay demasiados colombinistas. Cuando escribí él está Washington Irving, que hace un libro precioso, es por cierto el de Washington Irving, pero muy elogioso, pero luego empiezan a aparecer las antibiografías de Colón. Y bueno, tendríamos que ver. Sí, yo creo que hay mucha cosa para decir, y sobre todo lo que se ve en el libro de Humboldt es que es un magnífico historiador, que es un historiador espectacular, quizás una de las cosas que más es. Pero lo de tratar a Colón a mí me da miedo por esa contaminación extraordinaria que a mí me choca tanto, de que a los 500 años estamos diciendo que sí, pero luego se vuelve místico y no se entiende nada de aquello de las profecías, pero está muy bien escrito. Bueno, que estemos tomando posiciones, ¿no? Está pasando como esto que está pasando lamentablemente sobre Magallanes y Elcano. Que os advierto que para celebrar Magallanes y Elcano, en Portugal han decidido hablar solo de Magallanes y en Madrid han decidido hablar solo del Cano. Lo cual, linda la incoherencia absoluta. Magallanes está con portugués, con su proyecto portugués, que se lo vende al rey de Castilla, punto. Y que lo hacen los castellanos y se van matando, por cierto, todos entre sí. Pues está pasando, ¿eh? Hay una exposición, perdón porque me he liado con la... Hay unas, para decirlo de la contaminación, hay una exposición en el Museo del Naval en Madrid, que está muy bien, que para empezar se llama Fuimos los Primeros. Fuimos los Primeros, ¿eh? Que ya da. Y segundo, cuando entras, yo no he ido todavía, voy a ir a verlo con la especialista en cartografía, cuando entras te recibe el Cano, que el Cano realmente hizo el final y probablemente parece que los portugueses desmerecen completamente al Cano y aquí hacemos exactamente lo contrario. El libro de Stefan Zweig es completamente magallanista. Lo único que sabía era magallanista, pero no deja de ser que llegaron. Pero lo digo porque este tema está tan contaminado como el otro. Colón, yo lo veo contaminadísimo, es decir, que cuando se lee se puede leer, los textos que ha recopilado Consuelo Varela se puede leer y admiran muchos. A mí ese momento en que dice, en vez de irse la aguja para el este, se está yendo para el oeste, emociona. Porque dice, y dice, entonces es que todos los astros están cambiando, lo comenta. Pero claro, yo creo que sí, que se podría ir a restablecer un poco la lógica de Colón y lo que realmente aportó, y buscando un poco por esas vías. ¿Y cuánto tuvieron que ver los americanos en eso? Los latinoamericanos, naturalmente. Si no hay nada más, daremos por terminado. Solamente darte las gracias, Josefina, por esta audición. Yo, perdón que me atropellé un poco, pero era demasiado. Me he dado cuenta cuando la había preparado. Yo sé que en un artículo tuyo dices que te has pasado buena parte de tu vida leyendo a Humboldt y te deseo muchos, muchos años puedas continuar leyendo y disfrutando con Humboldt. Pero se puede dejar exhausto cualquiera. Yo eso que leí, esto que le dijo su gran amigo Agacó, pero que no estás escribiendo un libro, que estás haciendo otra cosa, un río. Es un poco un río, sí, de ideas y de cambios. Muchas gracias. Muchísimas gracias.